Aquí estamos de vuelta en, en el programa 179 de Explora el Golf y en casi en el 600 de Coaching Golf Radio Televisión. Gracias por estar ahí y volvemos, bueno, volvemos a hacer programas de Explora el Golf, porque nos fuimos de vacaciones en el programa el día 1 de agosto, ¿verdad, José Miguel, que es quien me acompaña? Me fui yo de vacaciones porque tú has tenido un verano muy intenso. Yo he estado 2 meses viajando, 2 meses largos, sí. Pero bueno, ha sido divertido. Ahí tienen visitas a Zaragoza, visitas a Asturias, visitas a Oviedo, visitas a Llanes, visitas a Logroño. Y bueno, va muy bonito, ¿eh? Paisaje, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, han quedado muy buenos los programas. Para nosotros, que aquí abajo es todo bastante más seco, la verdad que programas de ese tipo alegran un poco la vista, ¿eh? Sí, no, a mí me ha sorprendido todos los campos. La verdad es que me ha encantado el campo de Logroño, me ha gustado mucho el campo de Llanes, que ya conocía. Fue el primer viaje que hicimos mi mujer y yo cuando nos casamos y cuando empezamos a vivir juntos, básicamente. Me ha encantado el campo de Oviedo, los dos campos de Oviedo, tanto la Barganiza como Las Caldas, pero me sorprendió la Peñaza, porque la semana anterior había 55-56 grados, la semana anterior... ¿Cuántos grados, dice? Sí, sí, al sol había 55 grados, fue la ola de calor aquella, ¿te acuerdas? Que hubo a finales de julio, me parece que fue, y aquello no es que estuviera verde, es que estaba rebosando de verdor. Además, el campo está en una zona que, visto desde arriba, es un auténtico páramo, porque está al lado de Zaragoza, pero no hay nada, no hay ningún tipo de cultivo. No hay vivienda. No, bueno, no, quiero decir, viviendas a lo mejor hay más polígono industrial que vivienda, que yo recuerde ahora, pero lo que no hay casi son árboles, no hay vegetación. Por el contrario, el campo, que además tiene algún sistema de agua, de freático, deben sacar el agua de abajo, estaba espectacularmente bien, bien regado, perfectamente verde, en un sitio realmente complicado, porque tú hablabas de Andalucía, que pega el sol, que lo difícil que es, tal. Esta gente lo tiene maravilloso, o sea, es para felicitarlos, igual que al campo de Llanes, al campo de Logroño, al campo de la Barganiza y al campo de Las Caldas, que es una maravilla también en un paraje natural. Mucho campo, lo que he visto en muchos campos municipales, me alegro mucho de eso. Y municipales como el vuestro, efectivamente. Sí, sí, el campo de Llanes y el campo de Las Caldas y el campo de Logroño son municipales, efectivamente. El Real Club de Golf de la Peñaza y el Real Club de Golf de la Barganiza son reales, que son 35 o 34 en España. Y es otro tipo de club, pero también abierto, porque tienen cantidad de correspondencias y se puede jugar sin ningún problema. Incluso si no tienes la correspondencia, también juegas. Y a un precio muy razonable, ¿eh? Y a un precio muy razonable para la calidad del club y del campo. Oye, hay que buscar no tanto el subir, la exclusividad, pero hay que buscar el precio un poquito económico y facilitar a la gente que juegue. Porque al final el mantenimiento de un campo es el mismo. Jueguen más o jueguen menos. Hombre, no sé, es que juegan una barbaridad de gente, ¿no? Pero prácticamente el coste es el mismo. Entonces, ¿qué más da a un club que jueguen 10 personas como que jueguen 50 todos los días? Si pones el Greenfield, a lo mejor, suponer, ¿no? 100 euros. Y si lo pones a 30, pues a lo mejor tienes 50 personas que vienen a jugar y que eso a su misma vez genera un círculo en el que la gente le apetece jugar. Valderrama da igual, Valderrama pagan 450 euros, pero es que es Valderrama. Que, como se suele decir, son 4 o 5 campos o 10 campos en el mundo, ¿no? Que pueden decir, pongo el precio que a mí me da la gana porque la gente lo paga, ¿no? Pero el golf que se intenta hacer hoy en día más cercano y más llano a la gente, más de una economía media, hay que hacerlo más económico, no subirnos siempre a la parra. Es que el campo vale, sí, pero vamos a llenarlo. Y cuando tú tengas un Uber Booking y tengas lista de espera para reservar, entonces puedes subir los precios. Pero primero hay que llenar los campos. Porque tú vas con el coche por la carretera y ves el campo lleno y dices, joder, ¿cuánta gente juega al golf? Pero si lo ves vacío... Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que el problema no está en... Bueno, sí.
en los fines de semana, en sábados y domingos por la mañana, sino está en sábados por la tarde, domingos por la tarde y el resto de la semana, donde la gente, no juega. Es decir, a mí me gusta, por ejemplo, jugar con mi familia el sábado por la tarde, no hay nadie. Sí. Yo los torneos de infantiles, de principiantes, siempre por la tarde, los sábados. Este fin de semana tenemos uno el sábado por la tarde y otro el domingo por la tarde también, por el mismo motivo. Estar campo tranquilo y lo que hago es pitch and putt, porque el pitch and putt de Pozo Blanco está incrustado dentro de lo que es el recorrido campo, de 9-8. Y lo hacemos por la tarde, pitch and putt, porque se está súper a gusto. No te molesta prácticamente nadie. Por la mañana hay más gente. Y es el momento también de que los campos se animen a cobrar menos en esos momentos. Yo entiendo que para un campo de socios, el sábado o el domingo, puede ser, es imposible que bajen los precios, porque es el momento del socio, que para eso se ha dado de alta y también hay que respetarlo, ¿no? Pero claro, es que el resto de la semana generalmente hay poca gente jugando y ahí sí que se puede hacer fomento de golf, y más en los momentos de verano, que en el norte no había mucha gente de vacaciones, casi toda estaba en el sur, y se notaba, bueno, había, pero no tanto, y se notaba la posibilidad de poder jugar a cualquier hora entre semanas sin ningún problema en cualquier campo de la zona, ¿no? Hombre, en la costa es temporada baja, relativamente, y este verano una de las cosas que he hecho ha sido ir a Baviera a ver a nuestro amigo Chacho, sí, es verdad. Chacho. Y estuve pegando yo unas bolas con mi hijo y luego estuve en Laurín. Jugué por 30 euros. Uh-huh. Con buggy. Sí, jugamos dos personas por 60 euros. Increíble, en Praga, sí. O sea, que es increíble. Entonces, por eso digo que... ¿Qué pasa? Que estaba por la mañana, a las 8 de la mañana que salimos a jugar, allí había ya 10 o 15 personas, ¿eh? Yo creo que es el momento, ¿no? En los campos de Andalucía, por la mañana a primera hora es cuando se juega, pero luego con el calor hasta muy entrada la tarde no vuelve la gente a ir al campo. Y a mí me gusta jugar a las 3 de la tarde y a las 2, ¿eh? A pesar, hombre, del calor. Sobre todo aquí en la costa, que hace, hay humedad, pero casi todos los campos disponen de tu buggy a un precio bastante accesible. Y tú puedes jugar a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, que en buggy tampoco haces para tanto. Otra cosa que tengas que llevar la bolsa a cuesta. Claro, y que no. Cuando tengas 30 grados con humedad, pues es un infierno, ¿no? Pero con buggy se puede jugar a cualquier hora del día. No hace falta tampoco. Hombre, siempre que no tengas temperatura que has dicho tú allí, ¿no? 50 grados al sol. No, eso... Ahí no hay quien juegue, efectivamente. Es como cuando está todo nevado, ¿no? No salgas de casa. ¿Eh? Pon el aire. Estuve jugando en Llanes un campeonato que la verdad es que fui muy bien hasta que mi desastrosa forma física me mandó a hacer gárgaras y jorobé la tarjeta. Pero iba con dos personas que viven en Dubái y me comentaban cómo está organizado el sistema a 50 grados o a 55. Buggies con aire acondicionado. Y además, joder, algo que aquí yo no he visto en ningún sitio, ni en Valderrama. No solamente buggies con GPS, sino con una información de situación de cada uno de los buggies y unas restricciones, de tal manera que te obliga, el buggy te funciona solo si y te para si te sales de donde te tienes que salir, ¿no? Y te vas por donde no te tienes que ir. Imposibilidad de que se golpeen dos buggies porque se paran. Recorridos que si no son lo suficientemente rápidos te echan automáticamente y el buggy vuelve a casa solo. Cosas así, ¿eh? Quiero decir, está muy bien, está muy bien. Es un sistema absolutamente informatizado y es la manera de que, además, con 55 grados, la gente no esté demasiado tiempo expuesta al sol, y si no lo hace bien, pues el mismo programa te corrige y te manda de vuelta a casa. Te manda para casa. Claro, ya está. Y por supuesto, toallas y agua en todas las salidas, en todas las llegadas, pues, toallas mojadas y agua en abundancia para que puedas ir refrescándote, ¿no? Se puede jugar hasta eso, hasta 55 grados. Increíble, ¿no? Joder.
Yo prefiero quedarme en casa, ¿eh? Sí, ¿no? Más que nada porque ya, más que salir, ya cuesta trabajo. Aquí, este verano hemos tenido algunos días así bastante fuertes de calor. Y dices tú, hasta las 8 de la tarde, es que salía a la calle. Sí, cuesta, es que te cuesta. Quema la piel, el aire, te quema el aire mismo. O sea, ya no solamente la calor, sino el poquito aire que encima que corre, ¡pla!, te quema la piel. O sea, estás mejor casi en manga larga o en la piscina. Es mejor si de la piscina, cosas como eso. Bueno, eso se nos acabó hasta el año que viene. Oye, ya estamos en tiempo, vamos a volver ahora mismo. Sígame los consejos y vamos a hablar un poco también de tu escuela, ¿no? Y un poco de los profesionales de golf y de alguna cosa más que se nos ocurra. Por cierto, España está en las semifinales del Campeonato del Mundo de Baloncesto y va... Y va y no me actualiza el tema. Ahora les diré cómo va. En principio va 32-37 para Australia. Sí, sí, pero van muy parados porque este 32-37... Descanso. Ah, claro, lleva 10 minutos. Está en descanso de segundo tiempo. Vaya, un tanteo muy bajo. Volvemos ahora. Sí, la verdad. No se vayan y escúchenos los consejos. Gracias, chao. ¿Quieren estar como en casa en Guadalajara? Pues nada mejor que en Dublin House. Nosotros estamos como en casa. Llevamos decenas y decenas y decenas de programas en Dublin House. Es como nuestra casa. Dublinguada.es, justo al lado de la Plaza Mayor. Cuando visiten Guadalajara, por favor, visiten Dublin House porque van a encontrar el mejor menú, los mejores pinchos, los mejores gin tonic, las mejores cervezas. Esa es su casa. Dublin House, Dublinguada.es. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida, ¿eh? Para mujeres, para niños, para hombres. Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. ¿Están buscando un torneo de golf? ¿Están deseando jugar un torneo de golf? Sin duda, Green City, greencitygolf.es. Ahí van a tener todas las modificaciones y todos los torneos que va a haber en los próximos meses. Visiten greencitygolf.es porque Green City es uno de los mejores organizadores de torneos y es un concepto distinto del torneo. Escuchas y ves Coaching Golf, Radio y Televisión. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencitygolf.es o en el teléfono 949-870-170. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema
y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Hola, muy buenas. Mi nombre es José Miguel. Supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco. Tenemos detrás lo que es la Casa Club. Y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. ¿Y qué deciros? Hay que escuchar Coaching Golf, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Golf, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp +34 667 707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949-23-4160 o 642-92-5751. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Sin duda la mejor marca que hay en España y en todo el mundo, de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofeliate. Ofeliate es un material hecho en España de la mejor calidad, con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Nogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Arte Nogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Century 21 se lo va a dar, y específicamente Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Century, con Y, 21, con número, punto es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a La Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Aquí estamos de nuevo. ¿Han visto los consejos? Muchas gracias por ello. Estábamos hablando de, bueno, por cierto, España va perdiendo... De una... 39-46. Exacto. Bueno, a mí me sale 45. Tú vas más avanzado que yo. Esto
¿Qué tal vas con la escuela, por cierto? Porque empiezas también con la temporada de golf en Pozo Blanco. Hoy con lluvia no, pero me figuro que empiezas ya con los niños y con los mayores y con lo que haga falta, ¿no? Sí, esta semana tenemos, pues bueno, es una pruebecilla para que vayan cogiendo contacto de infantiles por la tarde. Uh-huh. El domingo también por la tarde de principiantes. Los niños, pues ahora esta mañana he terminado el proyecto de la escuela con un eslogan que está viendo por ahí por redes y que consiste el juego como elemento fundamental del aprendizaje y luego los juegos no son descanso ni entretenimiento, son parte fundamental del aprendizaje de un niño. Está bien. Fred Roger. Es un poquito la idea que tenemos nosotros en la escuela y la que intento y comparto que todo el mundo en su escuela lo transmita. Entonces, hay que jugar para aprender y el niño se lo tiene que pasar bien. Y muchas veces abusamos a lo mejor de clases muy largas. No, hay que procurar mejor una hora que una hora y media. En una hora el niño se lo pasa bien, te da tiempo a hacerle de todo. Y el niño se queda con ganas de seguir. De hecho, en este primer mes de septiembre, nosotros la escuela la hago en dos partes, ¿no? Una hora para los que ya están en la escuela y luego otra hora para los que llevan los más nuevos o la gente nueva que se quiere incorporar. Y animo siempre a que los niños y a los padres o que vengan antes y jueguen solo y a que se queden después de. Que muchas veces viene el niño a la hora que damos de clase, ¡pum!, lo recoge el padre y se va. ¿Sabes? No, hay que dejar que los niños se lo pasen bien jugando entre ellos y jugando al golf. Y jugando entonces, al golf, efectivamente. Es fundamental que se lo pasen bien y que aprendan jugando. Entonces, este año me voy a poner eso en el proyecto como algo un poquito para que los padres se den cuenta un poco de que los niños tienen... Igual que juegan a la pelota, igual que juegan al tenis, igual que juegan en los patios de las organizaciones a correr o al esconder, tal, que jueguen al golf y se lo pasen bien jugando al golf entre ellos. Y bueno, por ahora lo voy consiguiendo. Te digo que este primer mes de septiembre los niños se han quedado más rato y los ves jugando al golf, no se van a jugar a otra cosa. Uh-huh. Eso es muy importante. Y nada, el trimestre empezamos en el mes de la primera semana de octubre. Este año he incorporado dos horas de golf, una de fin de semana más técnica, más de patigrín, a pro y pa, y cancha y bola, y una entre semana para que salgan al campo. Muy bien. Como he dicho antes, que hay que salir al campo y que los niños tienen que salir al campo. Y nosotros también, si es que luego allí pegando tantas bolas también nos aburrimos. Sí, es verdad. Hay que dar sí. más clases en el campo. Y además, mira, es una manera de lo que hemos dicho antes, ¿no? De llenar el campo por la mañana. Por la mañana que no hay tanta gente en el campo, uh-huh. o por las tardes entre semana que no hay tanta gente en el campo, es una manera de que desde fuera se vea actividad, pues si no sale la gente a jugar parece que no hay socios, no, esto va a la quiebra, ¿no? Los esto campos no vacíos, efectivamente. Exacto, hay que llenar los campos y una manera de llenar los campos es saliendo al campo, aunque sea una hora, das clases en el campo. ¿Qué te da tiempo? ¿A jugar tres hoyos pinchampá, cuatro hoyos pinchampá, un hoyo? Pues ya está. Pero hay actividad y el campo, es lo que he dicho, ¿no? Se mantiene lo mismo con 10 que con 50. Con 10 que con 50, efectivamente. Entonces yo animo eso, a que la gente salga y que los que den clases... Hay que tener actividad fuera de la cancha de práctica. Al final lo que engancha, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Al final lo que engancha. Lo que engancha es eso, de jugar en el campo. A todos. También los niños tienen que divertirse y evidentemente yo creo que es donde más se pueden divertir. Sí, sí. Y luego los grandes igual. Este lo como te he dicho antes, el domingo, el de principiantes. Este año, esta vez lo he hecho de otra... He hecho lo voy a hacer a pareja. Scramble. O sea, gente que ya tiene handicap y que juega con alguien que no juega. Uh-huh. O que, vamos, que lleva poco tiempo. De manera que los dos salen, se coge la mejor bola, vuelven a pegar desde ahí y así hasta que meten la bola en el hoyo. Entonces lo he hecho con gente que lleva tiempo, que tiene handicap, que a lo mejor tiene handicap 32, 30 y... ¿Sabes lo que yo decía? No, handicap harto con gente
que no tiene ni hándicap. Claro. De manera que el que no tiene hándicap dice, joder, no es un deporte que se aprende en dos días. Pues esta persona a lo mejor lleva un año, lleva dos años y se equivoca y falla, ¿no? Y que es un deporte que requiere tiempo y que no requiere rapidez. Como quieras aprender rápido y quieras obtener resultados rápido, este deporte no es tu deporte. No. Cámbiate de deporte que no es. Entonces, de esa manera quiero transmitir eso, que el que tiene hándicap y lleva ya un tiempo jugando, ve cómo empezó, ¿no? Joder, he evolucionado, le pego mejor, y el que está empezando ve que también se equivoca después de un año, falla, y que es un deporte que requiere paciencia y tiempo, y que lo que hay que ir es pasárselo bien. Entonces, esa unión entre dos personas que están empezando con un poco tiempo y otro que lleva más tiempo, ayuda, claro, compartan un poquito de experiencia y se apoyen uno a otro. Ese es el objetivo un poquito que quiero transmitir en este campeonato de principiantes. Bueno, pues sigamos hablando. Oye, por cierto, tú también tienes disminuidos psíquicos que van al campo, ¿no? Que les das clase. Sí, todos los jueves tenemos un curso de capacidad psíquico. Que como hemos hablado otras veces, ¿no? El disminuido psíquico lo que tiene es muchos contratiempos, muchos antibajos, ¿no? De actitud, y se precondiciona muy pronto a una situación, ¿no? Uh-huh. Entonces los monitores no suelen decir lo que van a hacer por el posible rechazo, ¿no? De que puede tener la persona. Pero el gol sí lo tienen como algo estipulado todos los jueves. Y quieren que llegue el jueves. Lo están, o sea, esperando. Y están notando los monitores esa actitud. Yo, por ejemplo, son personas que al final están tomando un tratamiento que si lo tomásemos tú y yo seguramente no éramos capaces ni de hablar. Seguramente, sí. Y entonces el movimiento que hacen es muy cortito y ya está después de dos o tres días que llevamos ya incorporado, están haciendo swing más largo. Digo, esa es la chispa. Y se motivan ellos mismos al final. Pues muchas veces la gente, como tiene trastorno, se ve un poquito tal, como un poquito rechazo, ¿no? Mándalo a trabajar, ¿no? Hombre, tómate tú las pastillas que te toman ellos, claro, y luego te vas a trabajar si te narices. O sea que hay que motivarlo y hay que hacerle ver que son personas como tú y como yo, que en su cerebro hay un, como yo digo, un cable que no conecta, pero que con unas pastillas que se toman hacen que esas personas lleven una vida mucho mejor. ¿Qué pasa? Que nosotros, la sociedad, también tenemos que tratarlos como tal. Uh-huh. Y con el golf pues están consiguiendo eso. Sentirse autoestima mucho mejor, en sincronizarse la movilidad mucho mejor. Y ahora esta semana se ha incorporado un hombre, pues que bueno, que iba con el típico taca-taca este, ¿no? De andar. Y nada, lo que hice fue coger y decirle, mira, para que tú veas que es posible jugar al golf, siéntate en el banco y déjame tú a mí tu taca-taca. Jugaste con él. Y yo me senté donde él se sienta y cogí un palo. Entonces le hice ver, pues mira, de esta manera te cuesta más trabajo por esto. De esta otra manera, ¿ves cómo es mucho más fácil? Sí, ponerme yo en su situación y que él me vea a mí como él es. Que es la mejor manera de explicar, sí, siempre bueno, algo. Y el hombre se ha ido encantado y dice, ha ganado un golfista nuevo. O sea, aquí me vas a tener todos los jueves. O sea, la verdad que a mí personalmente me... Claro, te llena como profesor. Me enorgullece muchísimo. De hecho, tiene el director de este centro, tiene otro centro en un pueblo que está una media hora más o menos de aquí, de Pozo Blanco, en Peñarroya, y ya le han preguntado por el golf. Porque le están hablando de los mismos compañeros, estos pacientes que hay aquí, le están hablando y le está llamando la atención. O sea que muy contento por mi trabajo y con este perfil de personas. De personas, mucho, claro, más porque te valoran, lo aprecian mucho más las ganas, ¿no? Y el agradecimiento que tienen. Seguimos hablando de más cosas, pero justo después de una pequeña parada, ¿te parece, José Miguel? Perfecto. Y una serie de consejos y recomendaciones que les va a venir muy bien y que merece la pena. Se me ha olvidado antes. Sí. La campanita. Ah, suscríbase y toque la campanita. Volvemos ahora. Chao.
quiere mejorar su juego, quiere mejorar su handicap, sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros, como yo, de Lynx, del Lince, una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesassillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales que les coloquen en internet, que vendan en internet, una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque lleva las redes mías personales, lleva las de Coaching Golf Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Puma 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo, y les va a gustar. ¿Quieren saber más de golf latinoamericano, de golf mundial, incluso de golf español? Soygolfista.com.co. Regístrese en la página web y le va a llegar todos los meses el número de la revista de Soy Golfista Colombia. Les va a gustar. Yo también escribo y, oye, me sale bien, así que merece la pena que lo vean. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Juan Calatayú, Anteguera Golf. ¿Tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, escucho Coaching Golf Radio y Televisión. Pero dilo más alto, tío. Escucho Coaching Golf Radio y Televisión. ¡Bien! Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo.
Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Esto, ¿están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. ¿Quieren jugar al golf en Castilla y León? ¿En el centro, en Burgos, por ejemplo? Pues el mejor sitio, sin duda, es el Club Río Cerezo, que tiene además muchísima tradición, es buenísimo, tanto para amateurs como para profesionales. Fíjense que se ha jugado el 30º y 31º Campeonato de España de la PGA allí. RíoCerezoGolf.com, merece la pena que lo visiten. ¿Buscan un experto organizador de eventos deportivos en golf, en pádel? ¿Buscan un torneo privado de golf o de pádel? CM Golf se lo puede dar. cmgolf.es es la página web. Carlos Marín, su director, es un encanto y además tiene más de 110, 120 torneos al año y una magnífica y estupenda experiencia. cmgolf.es. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? A Hit. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. Aquí estamos de vuelta. Gracias por ver los consejos, gracias por suscribirse y tocar a la campanita, que ahora sí me he acordado. De todas maneras, ya lo vamos insertando a lo largo de sí, los previos, incluso tú también estás saliendo con ello. Oye, cuéntame más cosas. Tenemos la Solheim, que ahí están empezando a jugar. Antes no ha grabado la primera parte, hemos tenido que empezar, y hablaba de que he visto un vídeo de la PGA, que la verdad es que no sé dónde era, en un torneo, ha abierto el torneo la más veterana socia, supongo, del club, que jugaba diariamente o casi diariamente al golf y tenía 100 años, ¿eh? 100 años. Pero además que corría para ir a colocarse en el tee de salida. O sea, me ha sorprendido el buen estado físico, mucho mejor que yo, que tengo casi 50 años menos. Pues lo hemos hablado otra vez, es que el golf es un deporte para toda la vida. Se lo puede practicar desde una persona, como estamos viendo ahora, hablando, de 100 años, como un niño con 3 o con 4 años. Uh-huh. Esa es la gran ventaja. ¿Qué deporte puede hacer desde los 3 o 4 años hasta los 100? Yo creo que es poquito, ¿eh? Con la evolución del mundo, evidentemente, y el supuesto estado del bienestar en el que estamos, que no sé si desaparecerá, porque no parece que esté muy claro hacia dónde vamos políticamente, pero esa es otra historia, no solamente en España, sino en todo el mundo. En todo el mundo, pero yo creo que esta parte del entretenimiento y el deporte continuará, e incluso más barata, yo espero que incluso más barata. Hablábamos de los campos municipales y de la manera de ver el golf, pero lo que sí es cierto que si vamos a llegar a 200 años, que preconizan que el nivel de la esperanza de vida en menos de 5 años subirá a 200 años. Ha subido ya en los últimos 5 años, 6 años, quiero recordar. Salió ayer o anteayer, 83 años y medio. Pues evidentemente no es para estar en tu casa viendo documentales o la tele o Netflix. Yo creo que es para hacer deporte, para intentar, este es un buen deporte para ello, yo creo, el golf es de los mejores para ello, lo que estamos hablando. Y también se tendrán que adaptar los campos a eso, es decir, porque hay mucha queja muchas veces de que están los jubilados jugando al golf y que además bloquean en un momento determinado el juego. Pues tendrán que adaptar el campo a eso también, se tendrá que adaptar a distintas edades, algo que hasta ahora se ha hecho con las barras, pero que no es una solución. No sé. Es lo que estuvimos, no sé si lo hemos hablado, yo creo que sí, que lo hemos hablado en otros programas, en que se está ya modificando la salida. En muchos campos ya las barras blancas son las negras, uh-huh.
y las amarillas son las blancas y las azules de profesionales, de mujeres profesionales, han pasado a ser las amarillas. Y ya se va haciendo el campo más acortado, se está cortando más. ¿Qué tiene? Que al final cada salida tiene su slope, y tiene sus hándicaps de juego. Entonces, eso es una cosa que está muy bien plantear. De hecho, la federación, yo creo que hace ya bastantes años de eso, que dependiendo de la salida de donde salga y el campo, se evalúa de dónde salga. El campo no es igual, por lo menos aquí en Pozo Blanco. Algunas veces me he planteado, por ejemplo, hacerlo en vez, como son 9 hoyos, ¿no?, en vez de 36, en par 34, convirtiendo los pares 5 en pares 4 saliendo de roja. Y el campo cambia mucho, ¿eh? O sea, la situación cambia mucho, si no tiene nada que ver. Entonces, pasa por ahí, por hacer cada vez más tee. La federación ha recomendado que se sustituya por números, ya no por colores. Y solo lo he visto en la peñaza, de momento. Ah, vale. Y evidentemente tiene una equivalencia y tal, pero la idea es, efectivamente, tener distintos slopes y entonces jugar de distinta manera, con un handicap distinto en cada una, y tú eliges donde quieres jugar. De hecho, cada vez veo más carteles de torneos, usted elige la salida que quiera jugar. Es que es así. Es que incluso en campo de 9 hoyos, como yo creo que cada vez los campos que se hagan van a ser de 9 hoyos, creo que no se van a hacer cada vez menos de 18 hoyos, punto uno, por el coste, y segundo, por el tiempo, cada vez tenemos menos tiempo a nosotros, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, 9 hoyos lo haces muy rápido y 18 te cuesta mucho más. Sí. Y jugar 9 hoyos, una serie de una barra y otra de otra, es totalmente factible. Y sin embargo, estás jugando en el mismo campo, pero dos situaciones totalmente diferentes. O sea, que no es ninguna locura. Y se apuntará cada vez más gente, ¿eh?, seguro. Pues en muchos campos de golf de 9 hoyos llevamos tiempo planteando, por lo menos aquí lo hemos planteado muchas veces, joder, ¿por qué no hacemos dos salidas? Y son 18 hoyos, pero diferentes, ¿no? No 9 hoyos y luego repites, ¿no? Del mismo sitio, mismo todo, ¿no? Vamos a cambiar un poco. Y esta es una opción buenísima, ¿eh? Es una buena opción cambiar el tema. Lo que pasa es que para un torneo de 18 hoyos yo creo que no valdría, porque serían slopes distintos y handicaps distintos por una salida por la... No, pero tú haces un recorrido de esa manera y ya está. Por ejemplo, hay campos de golf que tiene 27 años, hoyos, sí, y tú coges del 1 al 18, o del 10 al 27, o del 19 al 9. Entonces, haces varios recorridos dentro del mismo campo. Nosotros tenemos recorrido pitch and par y recorrido de golf. Pues, hace un recorrido de recorrido 18 hoyos, por ejemplo. Hay un campo aquí en Madrid, Las Rejas, que no tiene más que 9 hoyos y luego tiene 9 hoyos de pitch and pat. Y juegan torneos de 18 mezclándolo. Los 9 hoyos de pitch and pat y los 9 hoyos de... Son divertidos, es muy divertido, claro. Sí, sí, sí. Porque la profesionalidad dentro del pitch and pat de todas las edades es de lo más peculiar. Y no el gran jugador de drive sabe jugar el pitch and putt, que suele ser muy complicado, ¿eh? Sí. De hecho, uno de los dilemas que hay es el handicap compartido del pitch and putt con el de golf. Que hay gente de pitch and putt, no sé, nosotros creo que lo hablamos aquí en un programa de un campeonato de España de quinta categoría que había hecho menos 40, una barbaridad, que en pitch and putt tenía handicap 1, handicap 2, y claro, en gol tenía 36 porque nunca había jugado gol en campeonato de gol. Claro, el juego corto que tiene esa persona era espectacular. Claro, claro. Y cuando jugó el gol, pues hizo algo así, ¿no? 40 menos. No sé, una burrada. Se puso en handicap 10, 11, 12. Bajó un montón de enteros del tirón, efectivamente. Oye, España se está acercando. 51-55, tengo yo aquí. 51-55. Al final remontará, ¿eh? Está Rudy Fernández, está muy bien. Magasov también lo estoy viendo bastante bien. Ricky Rudy es el que veo un poco así, más a tolón de la gente. Veo como como inquieto, como lleva la cabeza ahora mismo, después de Gasol, no está, de Pau.
y tal, como la voz cantante. Y creo que le está viniendo grande, no sé por qué. Se dejó la actitud, el comportamiento corporal, por ejemplo, otro día en el partido anterior, con la, estaban tocando la bandera, el himno de España, el mismo comportamiento en el campo. Es que ser líder es jodido, ¿eh? Sí, ser segundo es la leche. Porque si te equivocas, la culpa del líder. Sí, sí, efectivamente. Y ahí lleva la voz cantante por encima de Marc Gasol. Uh-huh. Y yo creo que es muy joven, ¿no? No recuerdo la edad que tiene Ricky, pero es joven. Bueno, ya debe estar cercano a la treintena, ¿eh? Sí, es joven, pero ya con muchísima experiencia, lleva muchos años. Hombre, no, sí, experiencia sí, pero tú puedes tener experiencia como segundo. Uh-huh. Luego ser primero cuesta trabajo. Sí, pero hay muchas bajas en ese equipo, ¿eh? Pau Gasol, Chacho, un montón de gente ha desaparecido. Y era sí. Un equipo que parecía que no podía llegar aquí y ha llegado. Vamos a ver si consigue llegar al final. Es lo que hablaban, que la selección de baloncesto de España no ha sido una generación. Llevamos ya muchos años, desde los primeros años de Mar, de Chacho, de estando siempre ahí arriba. O sea, ya no es cuestión de una generación, o sea, hay cosas que se están haciendo bien. Y eso empieza por la base. Hablamos siempre de las escuelas infantiles y todos estos resultados, que haya aquí 12, 15, 20 personas, es base de que se ha trabajado bien anteriormente y que hay una buena liga de primera en baloncesto y hay buenas expectativas. O sea que todo esto resulta de un buen trabajo, ¿eh?, de la Federación de Baloncesto, ¿eh? Por lo menos desde mi punto de vista. Yo no soy mucho de baloncesto, pero al final los resultados son eso, ¿eh? Todo empezó con Corbalán y aquel 92, no fue en el 92, fue en el 89, me parece, o antes, en Los Ángeles. No había ni nacido yo casi, ¿no? Sí, sí, seguro que no había nacido. Yo soy del 86, o sea que... Yo he tenido aquí a Beirán en un programa de Tomando el Aperitivo, uno de los jugadores que ganaba aquella medalla de plata en Los Ángeles. Que es que no recuerdo el año, pero ya, ha llovido, ¿eh? Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles... Los Ángeles Olímpicos, y ahora está su hijo en esta selección. O sea que bueno, se lleva mucho tiempo. 1984, tú no habías nacido, efectivamente. Claro. Y esta gente, Corbalán y compañía, que estaban unidos a todo aquello, Romay. Pues fueron los que arrancaron todo el baloncesto y los éxitos de España, que ahora continúan gracias a aquella generación y se han multiplicado, claro. Se han multiplicado. Sobre todo es importante, cuando algo funciona, no cambiarlo. Mejorarlo, pero no cambiarlo. Que muchas veces cuando algo funciona queremos destruirlo. En España somos, como decía uno, que llevamos toda la vida destruyéndonos y todavía seguimos en pie. Aquí estamos. Oye, estamos sobre tiempo, lo vamos a dejar aquí y ha sido un placer reencontrarnos en Sport and Golf con toda la audiencia y especialmente contigo, aunque evidentemente hablábamos todas las semanas y más de una vez, pero hacía tiempo que no hacíamos un programita. Yo me alegro mucho de estar otra vez con todos los que nos siguen, que son muchos y cada vez más y gente nueva, incluso como hemos hablado algunas veces de gente que me ha dicho... Que yo no soy de golf, pero me gusta escucharos. Y la verdad que a mí personalmente, que soy una persona que me cuesta mucho el tema de hacer estos tipos de programas, me alegra mucho el que la gente nos siga y nosotros, por mi parte, encantadísimo de seguir. Pues, y sin más, nos despedimos hasta el próximo programa, que el tuyo será seguramente la semana que viene. Y el mío, sin ir más lejos, mañana. ¿Te parece? Mañana mismo. Perfecto. Señoras, señores, cuídense hasta la semana que viene y hasta la campanita. Y eso, suscríbanse y denle la campanita. Me parece que habían subido en este mes 300 seguidos. Vamos bien, se los agradecemos mucho. Volvemos, chao, hasta la siguiente. Chao, chao. Hola, si no se suscribe, le voy a seguir a su casa. Voy a ir detrás de usted y si no toca la campanita le dejo sin cenar, que no... Anda, suscríbase y gracias por estar ahí. Son 730.000 personas que nos siguen, nos ven y nos oyen. Muchísimas gracias, pero que queremos llegar a 1 millón. Suscríbase y dale a la campanita, por favor. Escucha si ves.
Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991. De la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número.
Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp
más 34 667 7078 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.